siguiente desafío. Tenemos que lograr una animación en el objeto tiburón. Para esto, estoy ubicada en el objeto tiburón y lo que tengo que hacer es asignarle un nuevo disfraz. Colocada en la pestaña de disfraces, procedo a importar un disfraz que es un dibujo relacionado con este objeto que tenga una pequeña variación. Vamos hacia abajo a buscar la figura del tiburón y encontramos que tiene asociada dos imágenes. En este caso, la animación que quiero generar es el tiburón abriendo y cerrando la boca. Si yo ya tengo cargada la imagen del tiburón abriendo la boca, me está faltando la imagen con el tiburón con la boca cerrada. Selecciono esta imagen y acepto. El objeto tiburón tiene dos disfraces asociados, uno con la boca abierta y otro con la boca cerrada. El pase de un dibujo al otro es el efecto que genera la animación. Este efecto tenemos que programarlo. Para esto vamos a la pestaña Programas, seleccionamos la categoría de control para indicarle que cuando se presione la banderita verde, por siempre ejecute la acción que se encuentra dentro de la categoría Apariencia y que se trata de cambiar al siguiente disfraz. Esta instrucción tiene que estar colocada dentro del bucle de repetición. Suelto la instrucción, queda armado el bucle, junto este rompecabezas con el evento al presionar banderita verde y este desafío queda resuelto. Presiono banderita verde a ver cómo funciona y me doy cuenta que este movimiento sí lo está generando, pero lo está generando de una forma muy rápida. Estoy necesitando una nueva instrucción que indique que entre movimiento y movimiento haya una espera. Esta instrucción la encontramos dentro de la categoría control y se llama esperar un segundo. La colocamos dentro del bucle. Que esté al principio del bucle o al final del bucle es exactamente lo mismo para este caso. Suelto la instrucción y vuelvo a ejecutar a ver si la animación se ejecuta de la forma que nosotros queremos. Particularmente pienso que se está ejecutando esta animación de una forma muy lenta. Entonces presiono stop y lo que puedo hacer es cambiar el número de la espera y cambiarlo por un valor inferior a 1, 0.5. Ejecuto de vuelta y creo que de esta forma se ve un poco más amable.